Por una década, el Centro de Asistencia Voluntaria al Contribuyente, mejor conocido como Centro Vita, ha ofrecido sus servicios de ayuda contributiva gratuitamente en la Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez. Es sumamente importante para nuestros estudiantes porque les da la oportunidad de aprender aspectos técnicos contributivos. Además de eso, les da la experiencia de trabajo, poder atender al público que viene a buscar los servicios. Y tal vez más importante que todo eso es la experiencia de ofrecer un servicio a la comunidad sin recibir ninguna remuneración a cambio, que es algo que hoy en día yo considero que es bien importante. Y para nosotros aquí en el Colegio de Administración de Empresas realmente es un honor ser la casa del Centro Vita y poder dar esta oportunidad a todos nuestros estudiantes. Para nosotros pues es un gran honor poder trabajar este proyecto porque representa una oportunidad de tener un vínculo cercano con la comunidad a la cual servimos y una oportunidad de contribuir a la sociedad, lo mismo que nosotros pues los estudiantes reciben. Así que una gran oportunidad para los estudiantes que participan en este proyecto. Y es un esfuerzo que ya lleva 10 años, así que ese compromiso con la comunidad se ha logrado perpetuar por una década ya. Y correcto, y además de eso es un proyecto que ha tenido éxito porque para poder continuarlo nosotros tenemos que cumplir con unos estándares de calidad que nos exigen. O sea que la continuidad significa que nosotros hemos cumplido con esos estándares que el Internal Revenue Service nos requiere para poder dar el servicio. Háblame un poco de eso, profesor, abúndeme. Todos los estudiantes que dan el servicio, previo a poder dar el servicio, tienen que tomar unos adiestramientos y aprobar unas certificaciones. Una vez ellos han aprobado esas certificaciones, es que ellos están calificados para poder dar el servicio a la comunidad. Y el centro, parte de las cosas que tiene que tomar medidas son cumplir con unos estándares donde tenemos que proteger la documentación que nos entregan los contribuyentes. Así que tomamos medidas para asegurarnos que esas planillas estén correctas. De manera que el contribuyente más adelante que asiste a nuestro centro no vaya a tener ningún problema. El esfuerzo es parte de la iniciativa denominada Alianza del Oeste, en la que participan varias entidades, entre ellas el Recinto, el Servicio de Rentas Internas Federal, la Asociación de Estudiantes de Contabilidad, el Capítulo de Mayagüez del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, el Capítulo Estudiantil de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo, el Dr. Francisco Suárez, el Municipio Autónomo de Mayagüez, Huella Colegial Inc., y Soto, Pacheco y Asociados Inc. Ya hoy se cumplen 10 años de ese comienzo, donde la inspiración básica fue darle el beneficio a los estudiantes, y en este momento pues tenemos el fruto de toda esa sueño en un principio, y con la esperanza de que ahora pasamos el batón a la Asociación de Estudiantes de Contabilidad, que son el pilar que va a seguir dando continuidad al proceso y cuentan con mi apoyo desde el ámbito profesional en todo momento, como ha sido hasta el momento. Estabas hablando en tu mensaje que ha sido un beneficio para la comunidad y beneficio para los estudiantes, para su crecimiento profesional. Sí, definitivamente he tenido el regocijo, ¿verdad?, de recibir peticiones de estudiantes para referido en diferentes empresas, y todo se ha basado en la experiencia que tuvieron en el momento que comenzaron a preparar planilla. Otro detalle bien importante de este esfuerzo es el hecho de que nosotros estamos mostrándole a los estudiantes que el propósito fundamental del conocimiento que uno obtiene es compartirlo, ¿verdad? Y en qué mejor modo de hacerlo de una manera sin fines de lucro, compartir con la comunidad los beneficios que nosotros obtenemos en cuanto al conocimiento. Sí, obviamente vamos a depender de esto para sustentar nuestras familias en el futuro, pero siempre es importante desarrollar esa responsabilidad social como profesionales para aportar un granito de arena al país donde estamos viviendo. El centro se especializa en llenar la planilla federal, así que se pueden beneficiar estudiantes que participan en internados fuera de Puerto Rico, empleados federales, pensionados del gobierno federal y o pensionados que reciban seguro social y parte de este ingreso se considere tributable para Estados Unidos. Asimismo, sirve de taller de experiencia para los alumnos de contabilidad. ¿Cómo ayuda este tipo de experiencia a nivel académico, profesional, a ustedes como estudiantes? En términos académicos, estar en contacto con lo que es las planillas, el lado de taxes de la contabilidad. En cuanto a profesional, salir más allá de lo que es la teoría, ir a la práctica. Yo creo que en el sentido social, brindar a la sociedad ese granito de arena.
Para más información, favor de llamar al 787-832-4040, extensiones 3800 y 3567, o acceder a la dirección en pantalla. Para Prensa Room, en la Cámara, Samuel Crespo, informó Dayeimari Vargas.